Guatemala necesitaba mano de obra calificada. Necesitaba personas capaces de hacer un trabajo excelente y tecnificado para poder abrirse paso en el día a día de un futuro que se acercaba a pasos agigantados. La necesidad de un centro de formación profesional y técnica en Guatemala nació del hecho que la mayoría de empleadores carecían en ese entonces de personal dotado con herramientas y certificaciones para asumir controles de calidad y formación técnica en sus puestos de trabajo. Nuestros primeros centros. Una idea innovadora y revolucionaria para esos tiempos da a luz. Por primera vez en Guatemala, los empleados tienen la oportunidad de capacitarse profesionalmente en un espacio físico y con personal calificado. La institución empieza en los años 70, con el desarrollo de ideas y en algunas experiencias pioneras que incrementaron el conocimiento del factor humano y sus implicaciones en el campo de las actitudes, intereses y comportamiento ante el trabajo. Este bagaje de experiencia dio paso a pensar en algo más grande, algo que transformaría la productividad guatemalteca. Nace el INTECAP. Los primeros pasos hacia el desarrollo estaban dados y con la visión puesta en un futuro productivo, se funda lo que hoy conocemos como el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP, creado mediante el Decreto número 1772 del Congreso de la República, el 19 de mayo de 1972, por iniciativa del sector empresarial guatemalteco, como responsable de la formación profesional en el país, con el fin de incrementar la productividad a nivel nacional, proporcionando conocimientos teóricos y prácticos. 40 años de logros. Orgullo es la palabra que define perfectamente cuatro décadas de desarrollo personal y de nación. Sin lugar a dudas, el aporte del INTECAP a la sociedad guatemalteca desde hace 40 años es el reflejo de que la capacitación y formación profesional contribuye directamente al desarrollo personal y empresarial, mejorando las oportunidades y logros del país. Un país con millones de guatemaltecos capacitados es nuestra mejor carta de presentación, con más de 72 especialidades que van de la mano de la evolución del mercado laboral, aumentando las oportunidades de desarrollo tanto para el empleador como para el empleado. El INTECAP nos ha dado a los guatemaltecos un toque de sabor especial, lleno de color, formas y texturas. El sabor del trabajo profesional nos ha enseñado que el motor más grande es la voluntad, que las barreras existen solo en la mente, que Guatemala está soldada al progreso, que el cambio y la tecnología son la base del futuro y que juntos podemos tallar nuestros sueños. En estos 40 años, el INTECAP ha recibido diferentes reconocimientos y galardones. Entre estos reconocimientos destaca la Orden del Quetzal en el grado de Gran Cruz por haber capacitado desde su fundación a millones de personas en diversas áreas, redundando en una efectiva productividad nacional. El desarrollo no se detiene. El ansia de superación, el hambre de innovación y la premisa de que el mundo no espera, combinado con la entrega de los guatemaltecos, llevan al INTECAP a superarse a sí mismo todos los días en un mercado que evoluciona constantemente. El INTECAP ha desarrollado un plan estratégico, el cual tiene como meta anticiparse a los constantes cambios de un mundo que avanza a pasos agigantados. En el afán de seguir abarcando más espacios a nivel nacional, en el 2012 se inauguran los centros de Centro de Capacitación Huehuetenango, Centro de Capacitación Petén. El crecimiento y desarrollo es inminente y el INTECAP está preparado para superar los retos que vienen con el futuro, fortaleciendo la atención directa a segmentos empresariales medianos y grandes para generar un impacto positivo en el desarrollo del país, para que así cada guatemalteco que se capacite y se supere sume una parte para una Guatemala productiva. Durante estas décadas, el INTECAP ha sido promotor del desarrollo personal y del país. Sabemos que el progreso no se detiene y queremos que cada guatemalteco sea aún más valioso en habilidades, especialidades y conocimientos, porque cada vez que alguien se supera, una parte de Guatemala se supera también. El lema: si tú eres más, Guatemala es más.
nace con el objetivo de promover la cultura de la superación personal mediante el aprendizaje de nuevos conocimientos y habilidades para el trabajo y desarrollar la cultura del progreso y la superación en todos los ámbitos y niveles de nuestra sociedad, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. 40 años de formación profesional que sin duda han transformado la sociedad guatemalteca. 40 años en que se han capacitado millones de guatemaltecos en distintas áreas. 40 años es solo el inicio de una mejor calidad de vida, de una mejor nación, en la que, si tú eres más, Guatemala es más. INTECAP,